right through our fingers, 2 seconds away, yeah, yeah. We said we're sorry and made up the other day, yeah, yeah. Don't know how many times we'll end up right back in the same, yeah, yeah. I've been thinking about giving you the rest of me. En 5 minutos se está volviendo loco. Él cree como que uno se arregla en 5 minutos. Eso no es así. Bueno, señores, vamos a ver lo que hacemos. Bueno, señores, yo agarré lo primero que encontré. Y esto es el combinación de un bronceador de MAC. Y también tiene un resaltador. Y pensé que tenía que conseguir algunos productos que pudieran servir varios propósitos para poder acortar el tiempo que necesitaba para conseguir diferentes colores y cosas así. Así que estoy utilizando el color más oscuro de bronzing o de contorno para la cuenca. Y estoy usando una brocha bien suave y esta es la de Morphe, que la mencioné en un video pasado, pero se lo voy a dejar en la cajita de descripción. Ahora vamos a aplicar el color más claro, que es el resalto. Y me encanta esta paletita también para ponerlo aquí debajo de la ceja. Pero también es chulísimo para si te vas de viaje. Así tienes un producto que sirve dos propósitos al mismo tiempo. Y me gusta llevarlo en la cartera también, cualquier cosa. Y para estos días así que no tengo mucho tiempo para arreglarme. Ahora solamente voy a retocar el contorno porque ya yo tenía la cara puesta porque había salido anteriormente. Esto fue un plus, o sea, fue algo muy bueno porque entonces podía acortar un poco más el tiempo de arreglarme. Solamente estoy retocando un poquito aquí la nariz también con una brocha un poquito más pequeña. Y nada, vamos a continuar con el próximo paso, mis amores, que es utilizar la misma brocha, la misma brocha de Morphe. Y tengo dos de estas, así que esta la voy a utilizar para realmente avivar esas partes altas de la cara. Y solamente un poquito para poder hacerlo más rápido. Ahora vamos a ponernos un poco de rubor y este es de Kevin O'Conn. Y es un color bastante neutral porque el color que voy a poner para los ojos es bien brillante, bien imponente, así que no quiero nada demasiado cargado para los pómulos. Y nada, vamos a aplicar esto un poquito aquí, nada para volverse loco. Y después que me había puesto todo, noté que estaba un poco brillosa y yo amo este producto, o sea, oh my god, y tengo que decir o sea muchas veces hoy, porque ese producto te pone matificada de una vez y te dura todo el día. Ahora vamos con el producto que es estelar y este es la sombra que viene con una parte que es así, como pueden ver, que es bien brillosa. Y este es la marca Touch and Soul, que o sea es bien bonito, tiene una pigmentación increíble. Y solamente lo puedes dejar así si tú quieres, pero como vamos a la disco, que quise darle también un poco de escarcha, que como pueden ver tiene una pigmentación de escarcha también bastante fuerte. Y se ve bien bonito, se nota de lejos y la pigmentación es el final. Así que nada, vamos a aplicar eso sobre todo el párpado móvil. Luego de haber terminado ese paso, ahora lo que estoy haciendo es usando esa misma brocha que utilicé para ponerme el color de contorno en la cuenca. Estoy aplicando este color como un gris oscuro para realmente darle profundidad a la mirada y que se oscurezcan las esquinas externas.
y con una brochita un poco más pequeña. Ahora estoy detallando ese mismo color para que se vea más ahumado y más smoky, más profundo la mirada con esto. Y no estoy tomando demasiado tiempo, así que quizás no quede tan lindo como en otros videos, pero nada más tenemos 5 minutos y como pueden ver solamente me queda un minuto y pico. Y nada, ahora vamos a suavizar esas esquinas que están ahí con una brocha duo fibra o doble fibra. Y este es de Luxi y me encanta esta brocha, realmente trabaja muy bien. Ahora estamos delineando la línea del agua con los 55 segundos que nos quedan. Estoy utilizando este producto de Milani que tengo muchos años usándolo, me gusta mucho. Aunque todavía no he encontrado uno que no se corra, pero si ustedes saben de uno me dejan saber. Aquí estamos oscureciendo y ahumando esta línea de las pestañas inferiores utilizando un pincelito de brocha. Un pincel de lápiz para que sea un poco más preciso. Y ahí también estoy cogiendo la oportunidad para oscurecer un poquito más el ahumado y de las esquinas externas de los ojos ahí con la misma brocha. Entonces, mis amores, ahora vamos a difuminar esas orillas usando el mismo marrón de contorno que estábamos usando anteriormente y queda 1 y 0. Ya no hay más tiempo, pero nada, mis amores, ¿qué podemos hacer? Él me tiene que esperar en el carro, él me dijo a último momento, eso no se hace, pero nada, vamos a seguir con el conteo ahora aditivo y vamos a ponernos un poco de luz en las esquinas internas y estamos usando el mismo color que usamos ahorita para el arco de las cejas. Ahora estamos haciendo uso de este rímel que es también de Touch and Soul y se llama Stretch X, que alarga las pestañas. Y luego podemos quedarnos aquí si no tienes pestañas postizas, pero como vamos a la disco quería utilizar estas. Y estas vinieron en un paquete de muchísimas que compré en Amazon y no me recuerdo de que eso fue hace mucho. Así que nada, voy a buscar algo similar y se lo pongo ahí en los links de abajo. Y tú sabes que cuando uno anda rápido, como que las pestañas son más difíciles que nunca de ponerse. Y esto es lo que vas a ver aquí. Yo intento ponérmelas, por eso que no me gusta ponérmelas en cámara, porque es un poco frustrante. Y especialmente cuando se te pegan y se te despegan. Y aunque tú hayas esperado los 15 segundos, no se te quieren poner a donde tú quieres ponértela. ¡Ay, qué desastre! Como se habrán dado cuenta, mis amores, hay que ponérsela fuera de cámara. Y algo que salté fue el delineador de las pestañas superiores, porque eso toma mucho tiempo y si uno tiene pestañas entonces no es tan necesario ponérselas. Entonces salté al paso del pintalabio, que estoy usando uno neutral para que los ojos sean los protagonistas en este look. Y nada, nos ponemos varias capitas ahí para que se vean bien bonito el pintalabio. Y hasta ahí llegamos con este tutorial, mis amores. Espero que les haya gustado este maquillaje, que duramos un poquito más de 5 minutos, quizás 6 o 7 minutos. Pero ustedes tienen la idea de un maquillaje rápido, que se vea bonito. Y nada, espero que les guste y que lo pongan en práctica un día que estén un poco atrasadas con el tiempo. Bueno, el maquillaje está listo, pero la ropa no sé. Bueno, y me están llamando, así que los voy a dejar porque me falta la ropa, porque no podía. Sí, señores, pero nada. Gracias por verme. Maquillaje en 5 minutos, súper chulo con el producto de Touch and Soul. Estoy absolutamente fascinada, me encantó. Mira qué pigmentación, está precioso, pero me están llamando. El rímel es muy bueno también. Si están interesadas en cualquiera de estos productos, les voy a dejar los links ahí abajo. Así que nada, rapidito les despido con besos, un abrazo y hasta la próxima, que me tengo que cambiar. Porque la ropa, ¿para cuándo? Y el outfit, ¿para cuándo?